Muy buenas a todos, soy Albert y aquí os traigo una nueva noticia. Bien, el ataque que sufrió ayer PlayStation Network el día 24 de agosto, en el cual fue atribuido a un grupo llamado Laser Squad, en el cual lanzó un ataque a los servidores de PlayStation Network mediante un ataque de DDoS, en el cual pues impidieron funcionar el PlayStation Network y básicamente estuvo todo el día de ayer caído. Y básicamente hoy día 25 de agosto pues ya está funcionando los servidores de PlayStation Network y básicamente PlayStation Network vuelve a funcionar, ya se puede entrar. Y básicamente el mantenimiento que tenían programado hoy para el PlayStation Network, en el cual dejaba de funcionar durante unas horas para su posterior mantenimiento, pues se cancela hasta nuevo aviso, es decir, básicamente hoy no tendrán mantenimiento, pero básicamente lo pospondrán para otro día, con lo cual pues ya está funcionando, es decir, y nada más, esto es una noticia pues para saber a todo el mundo que ya está funcionando PlayStation Network, y nada más, un saludo y hasta luego.